Gracias.
Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Hola, ¿qué tal? Sí. Hola, buenas tardes. Perfecto. Bueno, son las 5 de la tarde. Vamos a dar nada más 5 minutitos para esperar a que se terminen de conectar las demás personas. Veo 13 personas conectadas. Somos muchos más. Entonces, vamos a dar solo 5 minutitos y arrancamos, ¿les parece? Ok, perfecto. ¿Largo o a lo ancho? Bueno, vamos a comenzar. Yo creo que por respeto a todas aquellas personas que se conectaron temprano, vamos iniciando. Bueno, primero que nada, pues mucho gusto, muchas gracias por compartir este viaje con nosotros. Les platico un poquito la dinámica. Voy a cerrar todos los micrófonos para no tener interrupciones. La idea es avanzar sobre esta presentación que tenemos lo más rápido posible, con la finalidad de dejar al final preguntas y respuestas. Entonces, ahí les recomiendo que ustedes puedan
tomar nota de algunas dudas que tengan y las vamos compartiendo poco a poco en la sección de preguntas y respuestas al final, para poder atenderlas todas, ¿no? Ahora, en el caso dado de que alguna pregunta sea muy particular de esa persona, tomo nota yo y en lo personal lo vemos para atender esas cuestiones personales. Ahorita básicamente lo que vamos a ver es todo lo que es lo general de lo que es el tema de vuelos. Entonces, vamos a ver ahorita una serie de láminas informativas donde va a venir explicado. No todos tienen el mismo formato que estoy presentando dentro de sus vuelos, pero las terminologías, los términos y todo lo que vamos a ver sí aplica en general para todos, ¿no? Entonces, pues bueno, nuevamente les agradezco mucho por estar aquí, les agradezco mucho su tiempo. Yo soy Juan Carlos Esquivel, por si no le habían puesto cara al nombre. Yo sé que con muchos he hablado por teléfono, pero no nos hemos visto personalmente. Ya habrá mucha oportunidad de compartir allá en China y bueno, pues vamos a arrancar, ¿no? Una breve presentación, como les comentaba, Juan Carlos Esquivel, tenemos desde el 2000 organizando viajes de negocios a China y bueno, pues tenemos ya algo de experiencia, hemos llevado más de 800 personas, digo, siéntanse tranquilos de que no estamos haciéndolo por primera vez. Tenemos un plan que es muy lineal o muy estándar, muy pocas veces lo modificamos, esto nos ayuda a mantener una línea de trabajo que sea muy puntual, en donde tratamos de reducir la mayor cantidad de posibilidades que se puedan tener de error, ¿no? Como todo, pues somos humanos, a veces dependemos de la tecnología, de las computadoras y en algunas ocasiones pues, existen algunos pequeños contratiempos, pero bueno, tenemos la ventaja de que podemos irlo solucionando y les vamos dando atención. Yo creo que ya con algunos he vivido algunas situaciones por ahí y bueno, pues gracias a Dios hemos podido resolver todo, ¿no? Que nos permite estar ahora sí a todos aquí. Bueno, voy a pasar entonces a la presentación. Ok, dentro de la visión general de los vuelos, tenemos nuestro vuelo de ida y nuestro vuelo de regreso. En el caso dado de algunas personas y algunos no, o sea, prácticamente todos los que salen por Ciudad de México tienen solo un paquete de vuelo y todos los que salen vía Estados Unidos tenemos dos paquetes de vuelo, ¿verdad? Tenemos uno regional y tenemos uno internacional. Entonces, es importante tenerlo muy presente, entender que son totalmente diferentes, o sea, el vuelo internacional es un paquete de viaje, el vuelo regional es otro paquete de viaje y todos los vuelos internos para las personas que aplica son otro paquete de viaje totalmente separados, o sea, quiere decir que no están unidos unos vuelos con otros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí un poquito el tema de la terminología dentro de mi itinerario de viaje. Este en particular que están viendo aquí es el mío personal. Ahorita vamos a verlo detalladamente. Entonces, bueno, pues primero que nada tenemos nuestra fecha de salida, desde dónde sale nuestro vuelo y hacia dónde va. Aquí nos marca la hora exacta en la que tenemos que, es la hora exacta en la que sale el vuelo. Es muy importante considerar el tiempo de llegada previo al aeropuerto. Tenemos también el código de aeropuerto, que en este caso, bueno, por ejemplo, aquí podemos ver LAX, que es Los Ángeles. En el caso de mi vuelo, bueno, tiene una escala en Corea, entonces este es el código de aeropuerto. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Hacia Can, que es Cantón o Guangzhou. Así es como se dice en chino, la ciudad se dice Guangzhou, y Cantón es la región o la provincia que en China regularmente no se utiliza la palabra Cantón, sino Guangzhou. Y entonces, bueno, aquí podemos ver los códigos de los diferentes aeropuertos, ¿no? En el caso dado, por ejemplo, de mi vuelo que sale de Shanghai hacia Los Ángeles, bueno, yo tengo PBG, que es Shanghai Pudong International Airport, ¿no? Entonces, aquí es muy importante medir todo este tema, ¿no? Bueno, aquí también podemos ver el tema de lo de las escalas. Aquí, por ejemplo, a mí me tocó una escala bastante larga en, en,
entre Corea del Sur para abordar mi siguiente vuelo hacia Guangzhou. Aquí tengo nuevamente mis horarios con mis fechas y aquí puedo ver también adicionalmente lo que son las terminales de aeropuerto, ¿verdad? Es muy importante también tenerlas muy presentes porque en muy pocos vuelos, digo, es importante revisarlo, pero en muy pocos vuelos nos cambian de una terminal a otra. Entonces, es importante tenerlo presente por si me tengo que mover dentro del aeropuerto de un lado a otro, ¿no? Después tengo lo que es la aerolínea por la que estoy viajando y el número de vuelo. Este es muy importante tenerlo presente porque con ese, bueno, nos vamos a estar guiando en cuanto a todo, ¿no? Y bueno, pues obviamente todos los números de vuelo van cambiando según los vuelos que vamos tomando, ¿no? En este caso, por ejemplo, que yo tomo dos vuelos para poder llegar a Guangzhou, tengo un vuelo y tengo un segundo vuelo, ¿verdad? Vamos a ver, ok, la hora de llegada a destino, ese también es muy importante. Digo, aquí abro un paréntesis rápido para entender esta parte. No se preocupen por su llegada a China. Yo soy quien va a estar en la puerta del aeropuerto recibiendo a todos y cada uno de ustedes. En lo personal, yo me encargo de eso, me encargo del traslado del aeropuerto hacia el hotel y también me encargo de las salidas, ¿verdad? O sea, también soy yo quien los lleva de regreso al aeropuerto en las diferentes salidas en las que tienen, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué es lo que me gustaría que fuera de lo primero que hiciéramos dentro de lo de los vuelos? Revisar en la página web de cada una de las aerolíneas su itinerario de viaje. Esto es para entender que ya está comprado y garantizado su vuelo, pagado y que no tiene ningún inconveniente. Entonces, aquí, bueno, vamos a ver, por ejemplo, en las páginas web hay que entender que tenemos un booking o un número de referencia de lo que es la aerolínea o el código de reservación. En algunos de los casos tenemos el número de boleto, que es el e-ticket, pero principalmente vamos a utilizar nuestro código de reservación, ¿no? Entonces aquí vamos a ingresar a nuestra página, la que nos corresponde según nuestra aerolínea, y vamos a buscar la opción de mis viajes o my booking o my flight o manage, que es la otra opción. En las diferentes aerolíneas, pues es diferente el título que le ponen y de ahí nos va a llevar básicamente a una página en donde podemos nosotros colocar nuestro número de referencia. En el caso mío, bueno, pues pide la fecha y el apellido del pasajero y los nombres. Aquí voy a hacer un paréntesis porque aquí hay, dependiendo de la aerolínea, hay un juego o combinación de nombres para poder para poder ver la reservación. Vamos a ver, tenemos el código de reservación, lo vamos a poner aquí y tenemos la combinación de mi apellido paterno con mi apellido materno juntos, que es el caso mío, pero tenemos en los nombres separados, Juan, Carlos. Entonces, esa es una de las combinaciones que pudiera hacer. Otra de las combinaciones es mi apellido paterno y mi apellido materno separados y puede ser mi nombre junto o mi nombre separado. Y entonces, bueno, aquí podemos ver las diferentes combinaciones que se pueden hacer. Regularmente en los vuelos internacionales va a ser de esta manera, es el apellido paterno y el apellido materno pegados y los nombres separados. Pero en los vuelos regionales o los vuelos que salen de aquí de Guadalajara hacia Estados Unidos, normalmente lo que vamos a encontrar es apellido paterno y materno separado y los nombres separados, ¿verdad? Entonces, para tomar en cuenta eso, por si alguien no ha podido entrar a su reservación por alguna circunstancia, es muy probable que lo tengamos aquí el detalle. Es importante comentarles que nosotros ya entramos a todas las reservaciones de cada uno de ustedes para corroborar que todo esté en orden y no traemos ningún inconveniente, ninguna reservación. Ok, cuando yo entro a mi reservación, ¿qué es lo que puedo hacer dentro de la reservación aparte de ver mi itinerario de vuelo? Sí, que como ya lo vimos aquí desplegado,
bueno, aquí me va a dar detalladamente todo mi itinerario de vuelo, pero ¿qué más es lo que puedo hacer? Bueno, puedo elegir asientos. Hay opciones de elegir asientos más cómodos, hay opciones de elegir asientos de pasillo, asientos de ventana, asientos en la parte del centro del avión. Se van a dar cuenta que los aviones son bastante grandes, tienen un montón de lugares, pero también hay asientos con un costo adicional que puedan ser un poco más premium y se pueden precomprar. Entonces, esa es una de las opciones para cuál poder ingresar, ¿no? La siguiente opción es completar mis datos. Aunque nosotros cuando compramos sus vuelos ya ingresamos algunos datos como su fecha de nacimiento, su número de pasaporte y algunos otros datos adicionales, también se pueden poner códigos de aerolínea en caso dado que tengan programas de puntos. Se pueden poner algunos otros datos en caso de que tengan algún otro tipo de programa de viajero. Y adicionalmente se pueden contratar servicios, que de estos servicios, bueno, pues básicamente es o maletas extras o comidas a bordo o pasajeros con necesidades especiales si alguien lo requiere. Pero, por ejemplo, el tema de comidas, pues, digamos, ellos tienen un menú selectivo y general y uno puede tal vez pedir algo vegetariano, puede pedir algo diferente. Entonces, esa es la parte importante de revisar mi reservación y hacer las modificaciones que yo quiera. Ahora, es importante hacerlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque luego se va llenando el avión, va mucha gente metiéndose sus reservaciones, seleccionando asientos, seleccionando varias cosas y entonces pues ya nos van ganando esos lugares o espacios que pudimos haber requerido, ¿no? Ok, entonces vamos a hablar un poquito del tema de los vuelos en lo general. Sí, conocer y llevar a la mano mis números de vuelo, nombre de la aerolínea y número de asiento. Esto es muy importante tenerlo presente para poder no confundirnos, no montarnos en otro vuelo, no sentarnos en otra puerta de abordaje. Aquí les puse una fotografía de las pantallas estas que están en los aeropuertos. Esto es nuestra principal guía de seguimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos descargar apps, buscar en Google o buscar en algunas otras aplicaciones y nos arrojan algunas puertas de abordaje, pero puede ser que no esté actualizado. O sea, yo les recomiendo que no dependamos para nada del internet. Lo importante es revisar las pantallas de lo que es el aeropuerto, revisar mi número de vuelo, a qué hora sale mi número de vuelo y entonces ahora sí identificar la puerta de abordaje, ¿verdad? Los vuelos son largos, como pueden ver. Lo más recomendable es llevar ropa muy cómoda. No es necesario viajar de manera elegante. Los aviones son amplios, uno puede levantarse, caminar, ir las veces que uno quiera al baño, o sea, eso ni se preocupen. Y también es muy importante comentarles que, bueno, las aerolíneas proveen comida en horarios específicos, regularmente es despegando 2 horas después y sirven los alimentos y antes de aterrizar, 2 horas antes de aterrizar, sirven los alimentos. Pero a mí, si me da hambre, bueno, pues aparte de poder llevar algo, unos snacks dentro de tal vez una mochila para poder llevar mis cosas personales, pues todos los aviones en la parte de atrás, uno puede pararse y siempre van a tener snacks, siempre van a tener refrescos, siempre van a tener ahí algunas amenidades, algunos sanguchitos. Entonces, bueno, pues eso lo dejo abierto a cada quien por si en algún momento quieren comer algo más. Bueno, no se sientan limitados, es totalmente gratis y es totalmente normal. O sea, todo el mundo se para y todo el mundo agarra sus snacks hasta para llevar, ¿no? Bueno, por el tema de medicamentos especiales, en el caso dado de que alguien requiera de medicamentos especiales y los necesite llevar dentro del vuelo, o sea, dentro de la cabina y no hablando en la maleta documentada, es importante llevar una receta con las indicaciones médicas, si el doctor les puede expedir una carta. Esto es con la finalidad de que pues, no les vayan a quitar algún medicamento que ustedes necesiten, ¿verdad? Entonces, hay que prever este tipo de situaciones y nosotros pues aquí les hacemos la recomendación, ¿no? También algo importante es que los aviones son bastante fríos.
eso lo hacen mucho porque pues tienes un avión frío, tienes a la gente tranquila. Entonces, digamos, es una mala estrategia, pero bueno, va en contra de lo que nos gustaría, pero les recomiendo irse muy abrigados porque, pues bueno, la intención es también no agarrar un resfriado o una gripa o algo. Digo, aunque los aviones están recirculando el aire y tienen sus medidas preventivas como herramientas de ozono y ese tipo de cosas para estar desinfectando la cabina, bueno, nunca estamos exentos, ¿no?, a podernos enfermar de algo. Vamos viajando con mucha gente de muchos lados del mundo, entonces, bueno, uno nunca sabe, lo mejor pues es protegerse para llegar sanos allá y poder atender todo el viaje sin ningún inconveniente, ¿no? Que en lo regular, digo, les platico, normalmente casi nadie llega enfermo. Entonces, bueno, no se preocupen por ese tema, pero bueno, les platico un poquito de la experiencia, ¿no? Ok, hay que revisar minuciosamente el itinerario, tanto de ida como regreso, para cuidar mis horarios de check-in y abordaje. Check-in, muy importante, hay que ingresar a la plataforma web, ya sea por medio de la app o por medio de la computadora, que yo siempre recomiendo por la computadora preferentemente, y hacer el check-in cuando la aerolínea me lo permita. Esto, digamos, es muy importante. Ahora, no se espanten si no pueden hacer el check-in en los vuelos internacionales principalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos obligan a pasar a mostrador, mostrar nuestra visa china, mostrar nuestro pasaporte, mostrar nuestra visa americana, si es el caso, y entonces la aerolínea no nos deja hacer el check-in, y bueno, cuando nos formamos en la fila para abordar, pues entonces ahí estaríamos haciendo el check-in en mostrador. Pero todas las personas que puedan hacer el check-in previo a llegar al aeropuerto, pues obviamente es todavía más rápido, ¿no? Y esto hace mucho más rápido el movimiento de dejar la maleta e irme directamente a la aerolínea, ¿no? Para vuelos internacionales, yo recomiendo 3 horas antes. De repente, los aviones son muy grandes, cargan mucha cantidad de personas, se pueden hacer filas largas. Entonces, bueno, hay que llegar con bastante tiempo para no tener ningún inconveniente y puedan hacer su documentación. Y de inmediato hagan ustedes la documentación, pasen directo a la sala de abordaje. Porque recuerden que tenemos que pasar filtros de seguridad en los aeropuertos. Hay aeropuertos que nada más tienen un filtro de seguridad. Hay aeropuertos que tienen 2 o más filtros de seguridad. Y la idea es pues no atorarnos en esas filas para poder llegar con bastante tiempo hacia nuestra sala de abordaje. Y si ya estamos en nuestra sala de abordaje y tenemos tiempo, bueno, pues ya nos da chance de ir a conocer el aeropuerto, ir a las tiendas o ir a hacer algunas otras visitas cercanas por ahí, con la finalidad de primero entender dónde está mi sala de abordaje y estar monitoreando nuevamente el tema de lo de las pantallas, porque de repente, bueno, pues tenemos una sala de abordaje, pero luego nos la cambian, ¿verdad? Entonces, no queremos salir corriendo a buscar la siguiente puerta y nos la mandaron al otro lado del aeropuerto. Entonces, digo, es importante estar muy atentos a ello, ¿no? Ok, luego tenemos escalas dentro de los vuelos. Es importante revisar las escalas y medir los tiempos específicos para poder cumplir con ellas. Cuando las escalas son cortas, pues obviamente lo que nosotros recomendamos es quedarse en el aeropuerto, no moverse, pasarse a su siguiente sala y pasear por el aeropuerto en lo que sale su siguiente vuelo, ¿no? En el caso de las personas que tienen escalas prolongadas, bueno, ahorita en esta presentación no vamos a ver ese tema, pero yo voy a ver en particular con ustedes, cuando tengamos las escalas prolongadas, vamos a crear un grupo que está referente a esa escala en particular y nosotros les vamos a dar todas las soluciones para poder desarrollar esa escala de una manera más placentera, más cómoda, ¿no? Y bueno, pues nuevamente hacemos aquí énfasis en el tema de tomar los tiempos para llegar al aeropuerto, para el abordaje, para la documentación. Y bueno, aquí a mí me gusta darles un poquito más de información. Esta es la página de la IATA Travel Center, en donde yo puedo poner
todo lo que es correspondiente a mi viaje, y aquí me va a dar un pronóstico de salud. O sea, aquí me va a decir exactamente qué es cualquier cosa que se necesite de requerimientos de salud para llegar hasta China. Bueno, les adelanto un poquito, ahorita ya no se requiere nada de pruebas COVID, ni de cartas de vacunación, ni de pruebas de antígeno, ni nada de eso. Ahorita no se requiere nada para China. Ya en octubre que hicimos un grupo y fueron más de 60 personas, bueno, nadie le pidieron nada. Yo acabo de regresar hace una semana de China, no me pidieron nada. Entonces, bueno, no se preocupen, pero bueno, no está por demás estar revisando este tipo de detalles para que uno entienda. Ahora, aquí también nos va a decir todo lo que se requiere a través de las escalas, ¿no? En el caso dado de que alguien tenga una escala prolongada, pero quiere salir del aeropuerto, pues nos puede mencionar algún tipo de visa o requerimiento que se necesite para poder cumplir con esa escala. Todos los vuelos, si uno se queda dentro del aeropuerto, no requiere ningún tipo de visa adicional para cumplir con el viaje desde México hasta China y desde China hasta México. Pero, como les mencionaba, en las escalas prolongadas, si uno quiere salir a la ciudad, pues sí se necesitan en algunos casos, no en todos, una visa, ¿no? Entonces, bueno, pero eso ya nosotros lo estamos viendo en particular con ustedes, ya lo hemos estado revisando con casi todos en su momento, y bueno, vamos a trabajar eso directamente con ustedes, en lo personal, ¿no? Y en grupo de las personas que están sobre ese mismo itinerario. Ok, y bueno, aquí también mencionarles un poquito, bueno, como les comentaba, los aviones son amplios, uno puede caminar por los pasillos, ir al baño las veces que uno quiera, esto que no les dé pena, o sea, realmente no pasa nada, uno pide permiso, sale, se mueve, no es molestar al vecino de al lado, o sea, el vecino de al lado sabe perfectamente que ese lugar que él tiene, pues está sujeto a estarse moviendo la cantidad de veces. De la misma manera, yo dejé mi mochila allá arriba en el compartimento de carga, entonces, bueno, pues yo me paro, saco mis cosas, me regreso, o sea, no pasa nada, eso no hay ningún problema, ¿no? Es importante también que ustedes puedan revisar el tema de lo del equipaje con cada aerolínea. Cada ruta es diferente, ahorita vamos a ver un poquito más detalladamente ese tema, pero es importante que lo tengan muy presente para que ustedes sepan cuántas maletas pueden llevar. O sea, prácticamente todos los vuelos que nosotros compramos siempre incluye un artículo personal que vamos a llamarle una bolsa de dama o una mochila. Incluye un carry-on, que es la maletita a bordo de ciertas dimensiones. Digo, es importante no llevar un carry-on grande. Y una maleta documentada como mínimo, pero hay aerolíneas que ofrecen dos maletas documentadas. Entonces, cuando ustedes ingresen a sus reservaciones, ustedes van a poder ahí revisar todo este tema del equipaje y van a poder ver qué es lo que su paquete de viajes incluye, ¿no? En cuanto a los filtros de seguridad, es indispensable tomar mayor tiempo de lo regular. Para todas aquellas personas que llevan baterías extendidas, computadoras, artículos electrónicos, es muy importante considerar que solo pueden ir en el equipaje de mano, no pueden ir en la maleta documentada de abajo. Si ustedes dejan una batería en la maleta de abajo, es muy probablemente de que se las quiten en algún filtro de maletas. Entonces, y bueno, pues se perdió ese artículo, ¿no? Entonces, tomen mucho en consideración el tema de qué sí puedo llevar en mi maleta de mano, por ejemplo, líquidos no mayores a 100 mililitros, que estén bien etiquetados, que esté bien especificado para no tener ningún problema. Algunos otros artículos prohibidos que ya son, conocidos y que cuando nosotros hacemos el check-in en la aerolínea, pues ahí nos mencionan, ¿no? No se pueden llevar pues, encendedores o no se pueden llevar cuchillos o navajas, o no se pueden llevar latas en aerosol, productos de ese tipo, bueno, pues traten de evitarlos.
si no sé, por ejemplo, en el caso de las damas que llevan laca de cabello, pues mejor les ayudo yo a conseguir una por allá. Yo, como se dan cuenta, llego un poquito más temprano en fechas, entonces me dicen y con todo gusto yo paso ahí un supercito, les compro y ya se los entrego para que no vayan a tener ningún inconveniente con el tema de las maletas, ¿no? Y bueno, aquí les pongo un poquito de ejemplos de lo que son los equipajes permitidos. Normalmente tenemos una maleta de 23 o de 25 kilos, esos son como los estándares generales. Hay vuelos en donde tenemos chance de dos maletas de 23 kilos o 25 kilos. Y es muy importante que consideren que todas las personas que tienen vuelos internos dentro de China, ¿sí?, vuelos regionales dentro de China, solo nos permiten llevar una maleta de 20 kilos. Entonces, en el caso dado de que alguien tenga un vuelo de estos y quiere llevar más maletas, bueno, contácteme para que podamos hacerle el booking de su maleta por separado, su segunda maleta, y bueno, pues ya no tenga ningún inconveniente en el traslado de lo mismo, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí estamos con el tema de lo que es vuelos. Vamos a pasar al tema de preguntas y respuestas. Ahorita sí voy a hacer el unmute de todo. Las capacitaciones las estamos grabando, esperemos no tener ningún problema. De repente la tecnología nos rebasa y sí tenemos algunos problemillas. Ahorita les voy a pedir nada más un minuto, regreso porque voy a apagar la cámara que está grabando. Y bueno, esta presentación la van a recibir dentro de lo que es el grupo de viaje para que ustedes la puedan repasar y puedan repasar todo lo que hemos visto. Y ahorita nos vamos a preguntas y respuestas. Un minutito nada más les pido. Gracias.